don't know if you can hear me. Can you hear me? It's better to use this one. I don't know. Yeah. So if you can hear me. Yeah. Okay. So indeed, today I will talk about robot learning by imitation or robot programming by demonstration, and this is related to what we are showing at Campus Futuro area. We are showing the Salvador Dabot, the portraitist robot, and the Chief Cook learning robot. One second. Os voy a hablar de la programación por imitación y concretamente, como veis aquí, de la programación de robots mediante demostración, un planteamiento probabilístico. Entonces, para ello utilizaré el Salvador Dabot, que es un robot, el robot retratista, y después tenemos un robot que es un chef de cocina y que es un robot que aprende. So I'm a team leader at the Italian Institute of Technology, but before this I did a PhD at the Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne. Yo soy ahora jefe de equipo en el Instituto Italiano de Tecnología de Génova, en Italia, pero anteriormente también he sido investigador en el Instituto de Investigación en Lausanne, en Suiza. And I started doing robotics by first showing these kind of videos of robots. For me it was really impressive to see this, and I wanted to do something like that. Bueno, y el que yo empezara a trabajar en programación de robots fue porque vi unos vídeos como estos y entonces me parecieron muy impresionantes y me dije, bueno, yo quiero hacer una cosa así. Eso es lo que yo me gustaría hacer precisamente. So I found this amazing, but it's amazing up to the point where you need to take classes to know how to program these robots. And here the nightmare becomes, because it's very difficult. You need to know a computer language for every robot you are using. It's not user-friendly, and sometimes it's also very old language that are used to program these robots. Bueno, y entonces la cuestión era que era asombroso, asombroso hasta el extremo de que es realmente muy difícil y tienes que hacer cursos muy intensivos para entenderlo. Es una cosa que no es fácil para el usuario, es una cosa que hay que aprender mucho y que llega a ser casi una pesadilla, porque hay que tener en cuenta muchísimas cosas a la vez. There is also an alternative, which is this kind of device, like a teach pendant that can be used to program the robot, but it's also it's not intuitive at all. Entonces, para no tener que hacerlo todo con la cabeza, calcularlo todo con la cabeza, como habéis visto en la transparencia anterior, tenemos una alternativa, que es utilizar este tipo de dispositivos, y este tipo de dispositivos te ayudan a programar los robots. So we are trying to find user-friendly means to transfer new skills to robots. Entonces todos estamos intentando encontrar medios que sean fáciles para el usuario, para transmitir nuestros conocimientos y para programar los robots. And we think that if the robot can learn by imitation, by observing someone doing the skill, this would facilitate the skill transfer process. Y entonces pensamos que si el robot pudiera aprender por imitación, viendo los movimientos que hace otro, de la misma manera que aprenden los humanos, de esta manera sería todo mucho más fácil en la programación de los robots. So this is useful for industrial robots because it reduces the cost and the time to develop new product or to adapt, to change slightly the product, because you do not need to have a computer engineer reprogramming the robot. You can directly let the person knowing how to do the product show to the robot how to do this. Entonces, además, esto resulta mucho más barato en cuanto a costes y en cuanto a tiempo también, porque no necesitas que un ingeniero informático reprograme todo el robot, sino que el robot puede reprogramarse aprendiendo directamente, y esto es muy importante. And for humanoid robots, it is also very, very useful, because these robots will use the same object that we are using, will use the same devices, will share our homes and offices, and you cannot have everything pre-programmed, so you need a way to transfer new skills, because it's not possible to have a complete library of all the possible skills that this robot can do. Bueno, y es muy importante en la programación de robots y para los robots, porque si ellos pueden aprender, nosotros nos resulta mucho más fácil. Ahora mismo es imposible tener una biblioteca con todas las habilidades que pueden hacer todos los diferentes tipos de robots. De esta manera, si pueden aprender ellos, no necesitamos hacer eso y podemos perfeccionar mucho más el funcionamiento. I need you to talk closer to me. Closer, yeah. So we are focusing on two issues of learning by imitation. Entonces nos centramos en dos temas de aprender por imitación. The first one is the what to imitate issue. La primera es el tema de qué imitar. So here the idea is that the robot can extract what is really important in the skill if you show to the robot several examples of a similar skill. Si le enseñamos al robot varios ejemplos de qué es lo que tiene que hacer, el robot puede sintetizar y puede extraer qué es lo más importante de ese movimiento que queremos que haga. And the second issue that we are tackling is the how to imitate issue, which means that the robot should be able to reproduce what has been extracted as important features of the task. Y la segunda es cómo imitar, es decir, que el robot tiene que ser capaz de saber cómo tiene que imitar esas características fundamentales que ha extraído de lo que tenía que imitar del paso anterior. So here you can see the example that we are showing at the Campus Futuro area, where we teach to the robot how to cut ham and how to beat eggs to do an omelette. Entonces aquí podemos ver cómo el robot está cortando jamón en una y en el otro batiendo huevos. Entonces tiene que saber de ese movimiento qué es lo que tiene que imitar y cómo lo tiene que imitar para que salga el movimiento que queremos. So this is what I will talk about. Voy a hablar de estos temas. So I will first start to see how we can learn trajectories in a robust manner. En primer lugar, vamos a ver cómo podemos aprender las trayectorias en el movimiento que tiene que realizar un robot. So what we are doing is that we have a probabilistic model representing trajectories. Entonces tenemos un modelo probabilístico que representa esta trayectoria, que es la que tenemos que reproducir. The basic idea is that a set of trajectories are represented with a time component and with spatial components. Entonces tenemos un conjunto de trayectorias que son las que se tienen que reproducir y que tienen unos puntos codificados que son los puntos de inflexión. And with this we can do a model of the skill represented with only a few parameters. Entonces con esto podemos hacer un modelo de las habilidades representadas por unos parámetros. And then we can also reproduce an average version of the trajectory, so we can generalize the set of trajectories. Y luego podemos hacer una representación de las trayectorias de manera que podemos generalizar las trayectorias con una regresión de mezcla gaussiana. And as it is a probabilistic model, what we can do is that we can mix several constraints. Entonces, como es un modelo probabilístico, tenemos que tener en cuenta que hay varias limitaciones. So here, if you show several times a trajectory and you observe only a few variability, it means that this feature is very important to reproduce. Entonces, si le mostramos varias veces una trayectoria, el robot puede observar y ver cuáles son las variaciones que hay en la repetición de esa trayectoria. So here, if we have two constraints, for example, we can aquí si tenemos dos limitaciones, por ejemplo, we can then retrieve a trajectory that is trying to reproduce the two constraints at the same time. Podemos después reproducir una trayectoria que funcione entre esos dos límites, en ese intervalo de límite. Let's see an example of this, where we teach to the robot how to feed another robot. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo aquí. Le queremos enseñar al robot cómo darle de comer a otro robot. So here we have two constraints. First, we need to reach for the plate, and then we need to reach for the other robot's mouth. Entonces aquí tenemos dos limitaciones, uno o dos límites. Uno es que tiene que llegar al plato y el segundo es que tiene que llegar a la boca del otro robot. And after a few demonstrations, the robot can extract what components of the task are really essential and can then reproduce the skill in new situation. Y entonces el robot puede extraer cuáles son los componentes que son realmente esenciales en esto, y entonces puede adaptarse a la situación viendo cuáles son los puntos sustanciales. Then it's also very important to have a social process to transfer new skills. Después también es muy importante tener un proceso técnico que te permita una metodología para transferir los conocimientos. Here we are using both observational learning and kinesthetic teaching to provide demonstrations to the robots, so different ways of providing demonstrations. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando diferentes modalidades para demostrar una habilidad. En este caso utilizamos tanto el aprendizaje observacional como la enseñanza cinetética para enseñarle una habilidad determinada a un robot. So here it's a set of motion sensors that are recording the gestures, and then the robot can watch the motion through the set. Entonces aquí tenemos un conjunto de sensores, de gestos que le permiten al robot saber cuáles son los gestos que tiene que hacer y cuáles son los movimientos que tiene que hacer. Here is an example that mix both observational learning and kinesthetic teaching. Entonces aquí vemos cómo tenemos un ejemplo que mezcla los dos. Es una primera observación de la habilidad a través de los sensores de movimiento, y utiliza, como hemos dicho, tanto las habilidades cinéticas como las habilidades de observación. So first, the robot is observing the skill. Entonces el robot observa la habilidad primero. And then it tries to reproduce the skill. Y después trata de reproducirla. But by observing only once the demonstration, the robot cannot generalize. So it will only replay the motion the first time. Entonces, repitiendo solo una vez el movimiento, el robot no puede generalizar el movimiento o la habilidad que está aprendiendo. Hay que repetirla varias veces para que de esas varias repeticiones el robot pueda hacer una generalización. So it's why the user needs to provide a second demonstration, and this time by grasping the arms of the robot and moving them through the task to demonstrate the skill. Entonces hacemos una segunda demostración con enseñanza cinestética, y entonces vemos cómo el usuario mueve los dos brazos del robot para que sepa lo que tiene que hacer, mientras que el robot mueve la cabeza. And then after the two demonstrations, the robot has already a better model of the skill. So the model is refined, and the robot now can reproduce the skill in a better way. Entonces, después de la segunda reproducción, vemos cómo el robot ya puede generalizar mejor a través de esas dos demostraciones y puede ya sacar una primera generalización del movimiento o de la habilidad. And you can do this recursively, and the robot can incrementally refine the skill. Entonces esto lo podemos seguir haciendo regresivamente, y de esa manera el robot va afinando la habilidad. And here you can see that after three demonstrations, the robot can finally reproduce a stable motion to lift the object. Y entonces vemos cómo después de varias repeticiones y generalizaciones, el robot ya puede repetir el movimiento de una forma estable. So this process is really like when you construct a building and you need scaffolds to provide support to build something. Here, cuando construimos un gran edificio, una escultura o una cosa grande, necesitamos andamios que nos permitan ir construyéndolo por etapas, paso por paso. Here it's very similar. First you need a lot of support for the robot to do the skill, and then you progressively reduce the scaffolds provided to the robot up to the point where the robot can reproduce the skill by itself. Entonces esto es muy parecido. Lo que hacemos es, primero necesitas mucho andamio, mucho apoyo, y después, conforme el robot va aprendiendo, se le va quitando ese apoyo, se le van quitando esos andamios, hasta que al final el robot lo puede realizar solo. So now let's see how we can extend this for learning the dynamics of the motion. Ahora vamos a aprender la dinámica del movimiento. So it's the same process as before, but this time for a given position, you try to retrieve the next command. Entonces, lo mismo que lo anterior, pero queremos ahora ver la próxima posición, entonces queremos recuperar cuál es el siguiente movimiento, cuál es la siguiente posición. So you compute a velocity that will bring you to another position. At this position, you compute a new velocity, and you are doing that recursively. Entonces tenemos una velocidad que nos lleva a una posición y después de esa posición calculamos la velocidad otra vez y de esta manera, con varias repeticiones, podemos hacer una regresión del movimiento. And with this, if you want to learn a trajectory, for example here like an S-shaped trajectory. Y por ejemplo, de esta manera, si queremos aprender una trayectoria, por ejemplo esta trayectoria en forma de S, you are learning part of the motion, so each subpart will be encoded probabilistically. Entonces aprendemos diversas partes del movimiento y cada una de estas partes está codificada para que forme parte de la trayectoria total. So this is a very robust way to encode trajectories. So if you have a perturbation, you can still reproduce the motion correctly. Entonces esta es una manera muy robusta de calcular trayectorias, de manera que si tenemos una perturbación, de todas maneras podemos recuperar la trayectoria original. So we have applied this, for example, with a ping-pong learning robot, where you teach the robot how to reach a ball with different with top spin motion and back spin motion, and the robot can then reproduce the motion dynamically. Entonces aquí vemos un robot que está aprendiendo a jugar al ping-pong y entonces le enseñamos el movimiento y luego el punto donde tiene que parar para que coja la pelota, porque tiene que tocar la pelota, y lo dividimos en los diferentes puntos de aceleración y de parada. Okay, here I wanted to show you another example where you can integrate social cues to the learning process. Bueno, y entonces ahora os voy a mostrar otro ejemplo donde podemos integrar lo que se llaman colas sociales dentro de este modelo de trayectoria. So when the robot has acquired trajectories, it's then possible to give to the robot some hints to know which trajectories it should use for a given situation. Cuando se le dan distintas trayectorias al robot, hay una manera de darle pistas al robot sobre cuál es la trayectoria que tiene que seguir en cada momento. So here a way to provide hints to the robot is to directly show by pointing to the object that the robot should use in a situation. Here it's to teach to the robot how to play chess. Entonces aquí, por ejemplo, la manera es enseñarle directamente al robot apuntando hacia el objeto al que se tiene que dirigir. Y esto es lo que estamos haciendo en este robot al que se le está enseñando a jugar al ajedrez. And then gazing information is also very important to try to reduce the search space for the possible solutions that the robot can use. Entonces después hay una cosa muy importante que es darle información sobre la mirada, sobre el campo de mirada, extraer la posibilidad de prestarle atención, de que el robot le preste atención a un objeto específico. So for this we are using a set of motion sensors that are tracking the orientation of the head of the user as well as its pointing gestures. Entonces aquí lo que se hace es utilizar diversos dispositivos para seguir el conjunto de movimientos, como el tracking, el seguimiento de la cabeza, la orientación de la cabeza hacia el objeto a través de sensores de movimiento XSense. And then some further direction of research. Otras direcciones de investigación, otras líneas de investigación. The first thing that we would like to do is to try to move the robot out of the lab. Lo primero que quisiéramos hacer es sacar el robot del laboratorio. Which means that we would like to have systems that persons who do not know how to program a robot or who even do not know how to use a computer could use the robot. Entonces lo que quisiéramos es hacer estudios de cómo personas que no son expertos en robótica, que no saben nada de robots, cómo utilizarían ellos los robots. Another direction of research is to extend the learning process to the learning of collaborative skills. Entonces, una de las líneas de investigación es ampliar el aprendizaje de habilidades a aprendizaje de tareas de colaboración. In this example, sorry about this, we have a first user collaborating with a second user. Entonces aquí tenemos el usuario A colaborando con el usuario B. And the second user the aim of the task is to lift a beam. And y el objetivo de la tarea es levantar una viga. And user B here is showing to the robot how to do this by using a haptic interface. Y entonces el usuario A le está enseñando al robot cómo hacerlo utilizando una interfaz háptico. Here it's the HRP2 robot from Tsukuba, Japan. Sorry? It's the name of the robot. El robot es HRP2. And the fourth sensor is used so that you have feedback of what is happening during the collaborative skill. Y tenemos un sensor de fuerza para que nos dé una retroalimentación de información de lo que está ocurriendo con el robot en este trabajo de colaboración. So here what we would like to do is to remove user B so that the robot could act as if you were collaborating with user B. Entonces aquí lo que quisiéramos es quitar al usuario B de manera que el robot actúe como si fuera el usuario B. This would allow user A to interact naturally with the robot. Esto le permitiría al usuario A interactuar de forma natural con el robot directamente sin el usuario B. This is the first reproduction results that we get. Y entonces estos son los resultados de la primera reproducción. So here, depending on the user preference, you can have the robot acting actively or passively for the collaborative skill. Entonces con la referencia del usuario A podemos hacer que el robot actúe de forma activa o de forma pasiva, según nos interese. Another issue that we are exploring is to mix imitation learning with self-learning issue, which means that the robot could explore its environment to try to find new solutions by itself. Otra cuestión es el tema del autoaprendizaje, es decir, que hubiera una interacción humano-robot que combine la imitación con la autoexploración a través de un aprendizaje de refuerzo, de manera que el robot vaya aprendiendo de su entorno, sea capaz de observar su entorno y aprender de él. So one example of application could be, for example, if you want to teach the robot how to put an object into a box, you can first show this to the robot. Entonces hay varias formas de hacerlo. Una, por ejemplo, es si queremos que el robot meta un objeto dentro de una caja, primero le enseñamos al robot cómo se mete el objeto en la caja. But then, if you try to put an obstacle in between, y después intentamos poner un obstáculo en medio. The robot should relearn the motion, but it can still use the demonstration provided to try to find a new solution. Entonces el robot puede utilizar la imitación, pero también puede utilizar la reproducción que ha hecho anteriormente. So this is a summary, the take-home message that we want to show. It's that robot programming by demonstration is a user-friendly way of transferring new skills to the robot. Entonces esto es un mensaje para llevarse a casa, y es que la programación de robots mediante demostración les permite a las personas transferir nuevas habilidades a los robots. Should I read that for them? Lo que dice aquí es que la programación de robots mediante demostración permite a personas que no son especialistas en robots, a laicos, el transferir nuevas habilidades a los robots de forma intuitiva y eficiente, diseñando controladores que no simplemente copien el gesto exacto, sino que además puedan reproducir una generalización de la habilidad aprendida en una situación, con la capacidad de manipular también perturbaciones dinámicas. So if you want to know more about robot learning by imitation, you can first go to this website where you can find source codes to apply this for any kind of robots, and you can also find all the videos that were in this presentation. Entonces, si quieren más información o libros, pueden irse a esta página web donde pueden encontrar información completa, libros, los códigos fuente y videos para ver cómo se realiza la programación de robots de esta manera. There is also a book that has been published this month on the subject. Hay un libro que se ha publicado, que ha salido precisamente este mes, La programación de robots por demostración, un abordaje probabilístico. And if you are wondering what is this video, it's a video of the hope-free humanoid robots that we used during our experiments, dancing across various places in Switzerland. Entonces, si quieren saber qué es este vídeo es uno de los robots humanoides que utilizamos en nuestra investigación y lo vemos cómo está actuando en diversas partes de Suiza. And now at IIT, Italian Institute of Technology, I'm now using this robot, which is called iCub, which is an open source humanoid robot. Y entonces este es un robot humanoide de código abierto que utilizo yo también en el laboratorio que tenemos en el Instituto de Investigación en Lausanne, en Suiza. So if you have any question, please feel free to come to me or to ask the questions now. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se la responderé y pueden contactarme en cualquier momento si me ven por aquí. Si alguno tiene alguna pregunta. Buenas, ¿qué tipo de sensores utiliza para calcular la posición? So, it depends. We are using several kind of sensors. Depende, utilizamos diversos tipos de sensores. These ones are commercially available motion sensors that are basically gyroscopes. And if you put several of these gyroscopes on the different parts of the body, you can record gestures. So this is the first way. Gyroscopes. Giroscopios, sí. Entonces, estos, por ejemplo, son giroscopios que utilizamos. Si ponemos diversos giroscopios en el brazo, entonces se puede saber exactamente cuál es el movimiento que realizamos. Another method that we are using is we are using patches so that the robot can track the position of the object in its workspace. Otro que utilizamos son los parches como este que está aquí para que el robot sepa cuál es la posición a la que tiene que ir. And finally, if you move the arm of the robot, you record information about joint angles, so you can reconstruct the position of the arm. When you move the arm of the robot, you can record the joint angles. Sí, entonces también se pueden después grabar, digamos, los rectángulos que se han calculado en los giroscopios. Which means that you also know the position of the hand. Y de esa manera también sabemos cuál es la posición de la mano. ¿Alguna pregunta más? Si no hay ninguna pregunta, agradecer su asistencia, agradecer la presencia de Silvia. Alguna pregunta. Me gustaría saber si utilizan redes neuronales para el entrenamiento del robot. We are mainly using machine learning tools. Sobre todo utilizamos herramientas de aprendizaje por máquina. The keywords are hidden Markov models and Gaussian mixture models. Son los modelos de Markov y los modelos de regresión mixta. So these are statistical learning tools which are quite similar to neural networks. Son herramientas estadísticas que son muy similares a las redes neurales. But it's usually easier to combine different kinds of information if you have a probabilistic representation. Pero si tienes una representación probabilística, resulta más fácil compilar la información y combinar la información de todos los usuarios. So this would be one advantage of over neural networks. Esa sería una de las ventajas de las redes neuronales. Buenas tardes. La conferencia bastante interesante. Por lo que puedo ver, está utilizando lo que es cinemática inversa para el cálculo de movimientos y reproducción. Lo que puedo percibir es que está haciendo uso de cinemática inversa para lo que es la captura de movimiento y poder imitarlo. Pero en el momento en que el robot está realizando un movimiento, si se interpone un obstáculo, la capacidad de interactuar y poder evitarlo para seguir realizando el movimiento, ¿cómo es? In order to continue with the movement. Okay, so I don't know if you. Oh, okay. Because if not, with the sound, there is a risk that there is people. So first, the robot is recording both the complete gestures in terms of joint angles. Primero, el robot lo que está haciendo es capturar lo que es el movimiento con los ángulos correspondientes y la posición en el espacio cartesiano. Estos dos conjuntos de trayectorias son limitaciones para el robot. Entonces el robot está tratando de calcular tanto los ángulos de las articulaciones como las trayectorias cartesianas a la vez. Entonces, si no puede captar los dos conjuntos de limitaciones, trata de reproducir las que sean más importantes o trata de recuperar las que sean más importantes. Si tenemos un obstáculo, el robot puede modelizar el obstáculo y entonces lo trata como si fuera otra limitación, otra de las limitaciones, y se integra en el modelo. Y otra solución es dejar que el robot descubra otra solución para evitar el obstáculo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué usos comerciales en el futuro se le piensa dar a este tipo de robots? ¿Qué proyectos futuros? For industrial applications, it's very clear because you just gain money on time because the person knowing how to do an assembling task, if this person can show it to the robot without having to explain to someone who forms the robot how to do it. En el campo industrial está clara la ventaja porque es muy fácil, se gana tiempo y se ganan costes porque si por ejemplo se está realizando una tarea de montaje, entonces el operario le puede enseñar al robot cómo realizar esa tarea de montaje y el robot lo puede reproducir, así que ahí las ventajas están muy claras. And then for service robotics, it's also very important because you usually have applications where you cannot know in advance what the robot should do. It's not like in the car industry where the robot is always doing the same. Entonces, para los servicios todavía hay más ventaja porque en ese caso muchas veces no se puede saber con antelación la tarea que tendrá que realizar el robot, como ocurre, por ejemplo, en el campo de la automoción, que está perfectamente calculado cuáles son los movimientos y cuáles son las tareas que tiene que realizar el robot. Yes, so here it will provide a way for persons who do not know robotics or computer language to teach new skills. Y de esta manera abre una puerta para que personas que no saben informática ni saben robótica le puedan enseñar a un robot determinadas habilidades. Lo dejamos de aquí. Agradecer a Silva en su presencia aquí, y cualquier otra duda, si queréis ver una demostración en vivo, lo tenéis en la zona pública en Campus Futuro. Muchas gracias por la asistencia a todos.